Hoy es el 17 de octubre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Jeremías 30, versículo 1 hasta el 31, 26. Dios me dijo, Jeremías, yo soy el Dios de Israel y te ordeno que pongas por escrito todo lo que te he dicho hasta ahora. Viene el día en que haré volver de la esclavitud a Israel y a Judá. Los dos son mi pueblo y los traeré a la tierra que le di a sus antepasados. Te juro que así lo haré. En cuanto a Israel y a Judá, Dios me dijo, se oyen gritos de espanto, de terror y de preocupación. ¿Por qué están pálidos los hombres? Los veo retorcerse de dolor como si fueran a tener un hijo. Pregunten, y todos les dirán que los hombres no dan a luz. Viene un día terrible como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo libraré del poder que lo domina, y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Les juro que así lo haré. Mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos. No volverán a tener miedo de nadie. Yo soy tu Dios, y solo a mí me adorarás. Servirás al rey, porque el rey que te daré reinará como David. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones por las que te he dispersado. A ti no te voy a destruir, pero te daré el castigo que mereces. Te juro que así lo haré. Dios también le dijo a Jerusalén, tu herida es una llaga que ya no tiene remedio. No hay nadie que te defienda. No hay medicina que te sirva. Jamás volverás a estar sano. Los países en que confiabas te han olvidado. Ya no les importas. Yo te he causado dolor como si fuera tu enemigo. Pero no tiene caso que te quejes. Para tu dolor ya no hay remedio. Te he castigado y corregido porque has cometido muchos pecados. Por esa misma razón, los que te roben serán robados. Los que te ataquen serán atacados. Y los que te destruyan serán destruidos. Castigaré a todos tus enemigos y los mandaré como esclavos a las naciones más lejanas. Pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. Dios también les dijo a los israelitas, haré volver a los prisioneros y los trataré con amor y compasión. Jerusalén será reconstruida y el palacio volverá a edificarse. En las calles volverán a oírse alabanza y grito de alegría. Yo les daré muchos hijos y volverán a ser un pueblo numeroso. Volverán a ser un pueblo respetado. Ustedes, pueblo de Israel, volverán a ser importantes, pues yo les devolveré su fuerza. Castigaré a todos sus enemigos. Del mismo pueblo saldrá su rey, a quien permitiré estar en mi presencia, aunque no a todos se lo permito. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les juro que así será. Mi enojo es como una tormenta que azotará a los malvados. Solo me calmaré cuando mis planes se hayan cumplido. Esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Capítulo 31. El Dios de Israel declara, el día que vuelvan de Babilonia, yo seré el Dios de todos los israelitas y ellos serán mi pueblo.
Cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi gran amor. A los que no murieron en la guerra los hice descansar. Hace mucho, mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije: Pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente, al ritmo de panderetas. En las colinas de Samaria volverás a plantar viñedos y disfrutarás de las uvas. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín: Vengan, vayamos a Jerusalén y adoremos a nuestro Dios. El Dios de Israel dice: Canten alegres, israelitas. Ustedes son los más importantes entre todas las naciones. En sus alabanzas canten: Tú, nuestro Dios, nos salvaste, salvaste a los pocos israelitas que aún quedábamos con vida. Yo los haré volver de Babilonia, los haré volver de todos los rincones del mundo, y los llevaré a su tierra. Serán muchos los que vuelvan, volverán los ciegos y los cojos, las que están embarazadas y las que llevan bebés en brazos. Vendrán arrepentidos con lágrimas en los ojos, y yo los llevaré por un camino seguro. Israel, yo soy tu padre, y tú eres mi hijo mayor. Dios les dice a las naciones: Escuchen mi mensaje. Digan a las islas lejanas que yo dispersé a Israel, pero que volveré a reunirlo. Ahora voy a cuidarlos como cuida el pastor a sus ovejas. Rescataré a los israelitas, los libraré del poder de ustedes, pues son más fuertes que ellos. Cuando ellos lleguen a Jerusalén, disfrutarán de mis bendiciones. Yo les daré trigo, vino y aceite, y también vacas y ovejas, para que hagan fiesta. Será como un jardín bien regado, y nunca más perderán su fuerza. Yo les daré consuelo, cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Los sacerdotes y mi pueblo disfrutarán de mis bendiciones y tendrán más de lo que necesitan. Les juro que así lo haré. El Dios de Israel dice: Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Es Raquel que llora por la muerte de sus hijos y no quiere ser consolada. Pero Dios le dice: Sécate las lágrimas, Raquel. Ya no sigas llorando, ni pierda la esperanza. Tus hijos volverán a su patria. Volverán de ese país enemigo y tu sufrimiento se verá recompensado. Te juro que así será. Yo he escuchado a mi pueblo llorar amargamente. Los he oído reclamarme: Dios de Israel, tú eres nuestro Dios. Éramos como un toro salvaje, pero tú pudiste domarnos. Y ahora sabemos obedecer. Acéptanos de nuevo. Cuando jóvenes te abandonamos, pero ahora estamos arrepentidos. Estamos tan avergonzados que nosotros mismos nos herimos. Pero yo les he dicho: Ustedes son mi pueblo preferido, y los quiero más que a nadie. Es verdad que yo los reprendo, pero siempre pienso en ustedes. Los amo de todo corazón, les tengo un gran cariño. Amado pueblo de Israel, regresa ya a tus ciudades. Pon señales en el camino para que puedas encontrarlo. Deja ya de andar perdido. Deja ya de serme infiel. Yo soy el Dios de Israel y he creado algo nuevo y sorprendente, tanto que nadie podría imaginárselo. En un sueño, el Dios Todopoderoso me dijo: Cuando yo haga volver a los israelitas del país donde ahora son esclavos, los que viven en las ciudades de Judá volverán a decir: Dios te bendiga, Jerusalén, ciudad elegida por Dios. Dios te bendiga, templo de Dios, pues en ti habita la justicia.
Allí vivirán todos los que ahora viven en la ciudad de Judá, junto con los campesinos y los pastores de ovejas. A los que tengan hambre les daré de comer, y a los que tengan sed les daré de beber. Cuando me desperté y abrí los ojos, me di cuenta de que había tenido un sueño muy hermoso. Primera de Timoteo capítulo 2. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos, y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse, y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. También deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joya de oro o adornos de perlas ni ropa muy cara. Más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseña y que sean obedientes. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia ni que les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y se aman a los demás y viven con modestia y santidad. Salmo 87, Himno a Jerusalén. Himno de la Escuela de Música de Corea. Dios mismo fundó la ciudad de Jerusalén sobre su montaña. No hay en todo Israel otra ciudad más amada por Dios que la ciudad de Jerusalén. Ciudad de Dios, de ti se dicen cosas muy bellas. Dios ha dicho, entre los pueblos que me adoran se encuentran Egipto y Babilonia, Tiro, Etiopía y Filistea. La gente de esas naciones dirá, conocí a Dios en Jerusalén. Y lo mismo dirán los del monte Sión. Yo, el Dios Altísimo, fundé Jerusalén con mis propias manos. En mi lista de naciones, yo mismo escribí, toda esa gente me conoció en Jerusalén. Y entre cantos y danza, esas naciones dirán, conocimos a Dios en Jerusalén. Proverbios 25, 18 y 19. Quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Confiar en gente traicionera cuando se tiene problema es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. En la primera parte del capítulo 2 dice, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás.
Hace años, cuando estábamos trabajando con niños en una iglesia, usamos este versículo, pero de la Reina Valera. Dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Antes que nada por todos los hombres, después por los reyes. Y nosotros hicimos una palabra. De rogativas, R. Oraciones, O. Peticiones, P. Acciones de gracia, O. A. Entonces, los niños andaban su papelito diciendo, yo hago ropa por el presidente, yo hago ropa por mis padres, yo hago ropa por todas las autoridades, porque Pablo nos exhorta antes que nada que oremos. Ahora en este capítulo aparecen unos versículos difíciles y muchos discuten si tienen que ver con aquel entonces o es algo para siempre. Por ejemplo, dice, deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia. Eso es para siempre. Ahora que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perla, ni ropa muy cara. Más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Para mí, ya sabemos que la letra de la ley mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Muchos ya tomaron la decisión de no usar nada de oro. Ni su anillo de casado. Nada de oro, porque dicen ni joyas de oro o adornos. Pero si usted ve el espíritu de esto, dice que se vistan con sencillez, decencia y modestia. Eso es lo que Pablo está diciendo que es lo más apropiado en la vida de una mujer. Ahora un versículo difícil y quiero ver lo que opinan ustedes. Dice que 15, sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y se aman a los demás y viven con modestia y santidad. A primera vista parece salvación por obras, que nosotros sabemos que la Biblia no enseña esto, pero ¿de qué se tratan? ¿De qué se tratan esas ideas? Me gustaría saber lo que piensan ustedes. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tus bendiciones. Gracias porque nosotros podemos vivir con sencillez. No es que no podamos tener cosas buenas ni cosas bonitas, pero con actitudes humildes, viviendo con sencillez, contento con lo que tenemos. Yo te pido que tú bendigas a todos los miembros de esta comunidad con esta actitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, otro día para meditar en la palabra, para los que escuchan en la mañana, yo siempre escucho en la mañana para iniciar mi día con la palabra, pero yo sé que algunos lo hacen en la noche. No importa, lo que estamos haciendo es edificarnos con la palabra. Si quiere comentar algo o tiene petición de oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y por WhatsApp, el número para meter en su libro de contacto, más 505-81-77-37-08. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, familia de DAB Audio, que el Señor les bendiga rica y grandemente.
Le habla Evelyn de Puerto Rico, Evelyn Acelerando en Cristo. Comparto siempre todas las devocionales del día, de las lecturas, muy gustosamente, me encanta. Así es que me edifican mucho y yo sé que a muchos miles y miles y miles más de hermanos cristianos alrededor de toda el habla latina. Que el Señor les bendiga mucho. El que lo detiene. Estamos hoy a 14 de octubre. Mi cumpleaños fue ayer, así que no los de físico, sino celebro que para esta fecha de mi cumpleaños me reconcilié con el Señor Jesucristo. Él tuvo su misericordia y me aceptó el 13 de octubre del 2014, perdóname, 2013. Y gracias al Señor, gloria a Dios, perdóname, 2014. Bueno, no es importante, anyway. Lo importante es que nací de nuevo, esos son los años que celebro. Como quiera que sea, les amo en Cristo y quería decirle un comentario luego de sigo leyendo esta palabra de Tesalonicenses 4. El que lo detiene, el que lo detiene. Mucha gente dice que es la iglesia la que lo detiene. Perdóname. La iglesia no tiene ningún poder si no tenemos al Espíritu Santo. El que lo detiene es el Espíritu Santo. No hay que ser, si ponemos a un niño de 3, 4 años a poner esta lectura, 5 años, sin haberle dicho ninguna, nada, sin que sepa nada, y le preguntamos, ¿quién tú crees que es el que lo detiene? ¿A quién se refiere? Estoy segura que dice él, el que lo detiene es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. El Señor dice que él morará en el que lo ha aceptado, nacido de nuevo. El Señor mora en nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Él mismo dijo, él se puso más alto al Espíritu Santo, pues dijo, yo me voy, porque el que viene, entonces puede venir a él es el consolador, el que nos enseña, es el verdadero maestro, el que nos guiará a toda verdad. El rapto, el rapturo, al paso, en las maneras que estén escritas, se refiere a un solo evento. No a segunda venida de Cristo, sino a un evento que viene antes de la segunda venida. Y es cuando el Señor lleve su iglesia. Porque entonces cuando el Señor lleve ese que lo está reteniendo, que es el Espíritu Santo en su iglesia, que se lo lleve, entonces todas esas cosas, habló el pastor hoy, referente al hombre de iniquidad, el hombre del mal, pues entonces va a ser manifestado. Va a llegar esa hora de tentación, o sea, esa hora que el Señor va a permitir de engaño. No es que el Señor lo está haciendo él, sino él está permitiendo que entonces todo eso acontezca, ¿verdad? Porque la palabra se tiene que cumplir. Pero creemos en la resurrección de Cristo, creemos cada vez que el Señor se aparecía y desaparecía. Tenemos ahí una ilustración física de nuestro Señor Jesucristo mismo, ilustrando cómo va a ser. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y así lo dice su palabra. No es que yo espero ni que, no, es creer. Yo creo en lo que dice la palabra y creo que el Señor nos arrebatará, nos llevará, porque dice que el que persevere, el que esté en Él, será librado de esa hora que viene de la ira de Dios, que comienza con los sellos. Porque si han leído los cuatro jinetes del Apocalipsis y no me digan que eso no es una prueba, que es la ira de Dios derramada, el comienzo de ella, que el propio Señor Jesucristo es el que lo desata, porque ninguno había digno. Mire, ahí inicia eso. La palabra lo dice. Pidamos al Espíritu Santo que nos instruya, que nos revele. Y sigamos el fundamento que es Cristo y este crucificado. Todo esto fue dado en la cruz. Todo nos fue dado allí. El Señor nos dio el nacer de nuevo allí. Morimos al viejo hombre juntamente con Cristo, morimos y resucitamos juntamente con Él. Qué ilustración tan hermosa, que su misericordia se acordó de nosotros. Ya no es solo para el pueblo de Dios. Él tiene un asunto luego de que la iglesia sea arrebatada con su pueblo Israel. Pero nosotros tenemos que seguir creyéndole. No dudemos lo que dice su palabra. O creemos o no creemos. Y yo creo lo que dice, que seremos en un abrir y cerrar de ojos arrebatados. No hay que dudar, hay que creer. ¿Es o no es? En el nombre de Jesús les comparto este pensamiento, esta reflexión. Y sigo estudiando precisamente eso, el que lo detiene, que es lo más maravilloso. No busquemos ni siquiera quién es el anticristo. Mire, eso allá es su asunto.
El Señor, Él enfrentará al Señor. Nosotros enfrentamos lo que nos toca, esperar ese arrebato, esa bienaventuranza que es Jesucristo. En el nombre de Jesús les comparto esto con todo el amor de Cristo. Y seguimos, siga escudriñando la palabra. Usted mismo, Dios nos la dio. Léala usted mismo y pida revelación. El Señor dice, pedid y se os dará. Dice, pedid porque no recibís porque recibís mal. Pidamos lo correcto, revelación, pidamos más confianza en su palabra. Pidamos el que quite todo efecto de duda, que pongamos nuestros ojos puestos en Él, que nos ayude a tener dominio propio para no mirar la gusaraña y la tierra movediza que hay fuera, sino centrado en el fundamento, que es Cristo Jesús y este crucificado, Cristo, por quien Él es, el Hijo Todopoderoso de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y su obra que nos abrió el paso al cielo, porque sin esa obra, si no hubiese muerto la muerte de Cristo, no hubiese habido la resurrección. La resurrección dependía de la muerte de Jesús. Ahora resucitamos para certificación de que el cielo recibe ese sacrificio. Y estamos aquí firmes en el fundamento Cristo y este crucificado. Que el Señor les bendiga, les amo mucho. Y hermana de Los Ángeles, por favor, no pare de seguir comentando. Siga ahí, no, que no haya silencio en nuestro pueblo. Me encantan sus reflexiones. Dios le bendiga.